Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a hablar acerca de una CC Cream que ya es muy famosa. Esto no es nada nuevo. Esta base sí tiene una versión nueva que es la Glowy, pero esta es la clásica, la primera, la favorita. Es de la marca It Cosmetics, es la Your Skin But Better CC Color Correcting Full Coverage Cream. Así que vamos a empezar. Fíjense, yo al principio creí que esta no era una base. Dice CC Cream, yo creí que era más así como un hidratante con color. Yo había escuchado que esta tenía una cobertura increíble y yo creí que era más algo así como un poco más fluido. Este no va a ser un video de primeras impresiones. Yo esta base ya la estuve probando, ya la he estado mezclando con polvo, sin polvo, con protector solar, o sea, ya la he estado probando con varias cosas para ver qué tal funciona y poder hacerles este video. Normalmente cuando son cosas de piel me gusta hacer este tipo de videos para darles como una opinión final. También me gusta mucho hacer primeras impresiones. Siento que para beneficio de la persona viendo este video es mejor como una opinión ya hecha acerca del producto para que tú puedas saber si quieres comprar esta cosa o no. Esta cosa promete un chorro de cosas, o sea, se supone que es 7 productos en uno. ¿Será cierto? Lo primero que noté es que tenía un aroma como a lima limón, algo así, que me pareció bastante raro. Sí, como fresco, como lima limón, algo así. Su consistencia no es tan líquida, es como más cremosito, un poco más espeso. Al momento de aplicar noté que es súper fácil irlo aplicando, se extiende súper bien sobre la piel y en cuanto lo empiezas a poner se ve una cobertura increíble, pero que se sienta tan ligero en la piel. También otra cosa que me gustó muchísimo es que seca rápidamente, no lo sientes ahí como húmedo o como todavía pegajosito, no sé cómo explicarlo, esa sensación que te da cuando apenas lo aplicas y todavía como que no se fija o no se adhiere bien a la piel. Este casi desde que te lo aplicas se siente así y es muy cómodo de utilizar. No es de esos que tienes miedo como que el cabello roce y se queda como marcado. ¿Les ha pasado eso? Te rascas poquito y no, hombre, o sea, ya quitaste absolutamente todo el producto ahí. Con este no pasa eso y tiene una cobertura muy duradera. Lo he estado poniendo desde muy temprano y me lo he dejado hasta tarde y se ve muy bien durante todo el día. Eso sí, algo que noté es que cuando te lo aplicas encima de protector solar puede llegar a ver un poquito más grasosito al final del día o como en el transcurso del día. Entonces, si vas a poner protector solar debajo, sí te recomiendo aplicar un poquito de polvito para como que fijar todo esto. Algo que siempre me gusta hacer cuando hago este tipo de videos es como meterme a la página y ver todo lo que la página o la marca dice acerca de su producto y decirles si es cierto lo que dice o no. Entonces vamos a hacer eso. Dice que es un producto 7 en 1, como les dije, que es una base de cobertura completa, definitivamente. La cobertura es preciosa, la piel se ve como piel, pero se ve súper uniforme, se ve muy linda. Se supone que es un hidratante serum antiedad. Hidratante sí puede ser, pero yo, si han visto más de mis videos, seguramente ya saben esto que siempre les digo, que muchas veces cuando la piel está hidratada se ve como más rellenita, como se le marcan menos las arrugas, por lo mismo que está un poquito más plump. Entonces puede que por ahí vaya. Luego dice protector solar físico, broad spectrum. Eso sí, pues no tengo cómo comprobarlo. No les puedo decir si sí o si no. Yo les voy a decir mi conclusión. Esto es en base a lo que mi dermatólogo me ha dicho, en base a cosas que he visto aquí y allá, que he leído. Se supone que para que una base como esta, que es de cobertura completa, te diera la protección solar que tú necesitas, necesitarías poner muchísimo producto. Entonces, como tiene color y como tiene tanta cobertura, pues no creo que se vería muy bien. Yo ya les he dicho esto, si han visto más de mis videos, se supone que tienes que cubrir tus dos dedos. Si yo pusiera esa cantidad de esta base, probablemente se vería muy pesado. Quizá debería probar eso en un video. Escríbanme en los comentarios si quieren ver ese video. Quizá podría ser como un short de eso. Yo sí pongo mi protector solar debajo porque no creo que la cantidad de este producto que estoy aplicando realmente proteja mi piel lo suficiente del sol. Iluminador que corrige color, definitivamente. El acabado no es ni mate ni luminoso. Yo diría que está como en medio. Es como muy sedoso, o sea, como que tiene luminosidad, pero se ve súper parejito. 10 de 10 la textura que queda con este producto. Primer minimizador de poros.
Yo no noté eso. Si alguien lo notó, escríbanos, pero... No, yo eso no. Corrector de manchas, pues tiene súper buena cobertura, entonces sí, o sea, no. Bueno, ahorita yo no tengo manchas. Pero esto que es como rojito, normalmente es como difícil de cubrir porque tengo como muchas venitas y este, muy bien, muy bien. Hidratante de día. Yo en lo personal sí necesito aplicar algo antes de aplicar esto, o sea, sí siento que mi piel se siente mejor. Y ahora vamos a pasar a los ingredientes. Esto dice que tiene colágeno hidrolizado y se supone que este ayuda para disminuir arrugas y líneas de expresión o atenuarlas un poquito. También dice que reduce marcas del acné y ayuda con la cicatrización. Ayuda a recuperar la firmeza y la elasticidad. También dice que tiene péptidos. Los péptidos ayudan con la textura. También la fuerza y la flacidez. Dice que tiene niacinamide, que esa ya sabemos que ayuda con la textura. Ese ingrediente me encanta. También ayuda a regular la producción de grasa y unifica el tono. Dice que tiene ácido hialurónico, que ayuda a mantener la hidratación. Eso ya todos nos lo sabemos. Fue de los ingredientes favoritos de los años pasados, ¿no? Y tiene algo que se llama adenosina. Espero estarlo pronunciando bien. Este ingrediente se supone que ayuda como a calmar la piel y también ayuda con la cicatrización. Ayuda también con la luminosidad y reduce la textura de la piel. Miren, yo todo esto, yo no sé si realmente lo contenga o no. Yo no leí la lista de ingredientes. Estos ingredientes te los dice la página que el producto tiene y que por lo tanto por eso te dan como tantos beneficios. Algo que es bien importante es que muchas veces sí, igual y sí el producto tiene poquito de ese ingrediente, pero yo siento como que no tanto el necesario para realmente hacer cambios en la piel. Quizá me equivoco, pero sí, eso es lo que pienso yo. Y ahora sí vamos a aplicar la base para que ustedes puedan ver. El día de hoy, no voy a aplicar protector solar para que vean solo esto, sin ningún otro producto. Yo el otro día que la probé, apliqué demasiado, o sea, saqué demasiado del tubo y luego dije, oh my gosh, tiene muchísima, muchísima cobertura y ya saqué un chorro. De hecho, me quedó muchísimo así como en la mano. Algo que noté es que este no es mi tono favorito. Siento que está un poco muy blanco para mí. Lo puedo llegar a hacer funcionar, pero me gustaría un tanto más amarillo. Vean la cobertura. Miren, pueden ver, este lado sí tiene y este lado solo hice esta parte y luego decidí que iba a ser la mitad y la mitad para que ustedes puedan ver la cobertura. Espero que se alcance a notar, en especial aquí en mi nariz. Obviamente todavía no queda así. A mí siempre me gusta pasarle una esponjita húmeda para que todo se integre a la perfección. Los acerqué un poquito para que ustedes puedan ver el acabado de esta base. Es hermoso. El precio de esta base es de 840 pesos y creo que vale completamente la pena. Yo lo califico con un 9.5 porque hizo un trabajo increíble. Es de los productos como para... como de base que más me han gustado últimamente. El otro como hidratante con color que había estado utilizando es de la marca Urban Decay, es el Hydromaniac. Y la verdad es que... ¿pasó una mosca, verdad? Ignoren eso. Y la verdad es que me había gustado muchísimo, pero este le ganó el puesto. Este me gustó más. Me gustó más el acabado, la duración y... la cobertura. La cobertura me gustó mucho que la puedes ir trabajando. Ayer la hice una cobertura muy ligera, pero al mismo tiempo unificaba el tono de mi piel súper bonito y la cobertura es muy buena aunque uses muy poco producto. Ya nada más me voy a maquillar y regreso para despedirme. Bueno, friends, pues hemos llegado al final de este video. Como les digo, mi opinión final es 9.5 de 10. Amé este producto. Si ya han visto más de mis videos, seguramente ya les he dicho que por favor, si ustedes tienen una opinión distinta a la mía o si compraron este producto, no les gustó o si les encantó, por favor, compártanos su experiencia porque esto puede ayudar a las demás personitas que quieren saber si les conviene comprar este producto o no y así todos nos ayudamos. Y no gastamos nuestro dinero en vano en cosas que no nos van a gustar o no nos van a servir. Así que cuéntanos si te gustó, si no te gustó y qué tipo de piel tienes. También si tienes algún otro producto como este que quieres recomendarnos, pues adelante. Y si quieres que pruebe otro producto, pues también cuéntanoslo en los comentarios. Y es todo lo que les tengo que decir. Muchísimas gracias por estar un video más conmigo. Les mando un besote y espero verlos por aquí en el siguiente video. Bye.